la propuesta de La Buena Vida es, aparte de ser restaurante y barra, hacemos una plataforma cultural donde traemos principalmente actos de la escena indie, actos musicales de la escena indie en Puerto Rico. Cuando nosotros abrimos La Buena Vida en diciembre del 2014, no había ningún restaurante ni barra en esta calle. Aquí habían farmacodependientes y deambulantes. Así que fue un gran reto abrir y volver a intentar de inyectar vida en el casco urbano de Arecibo. Y a lo largo de los 6 años y medio, pues claro está, ¿sabes? Fuimos los pioneros, han abierto otros restaurantes y barras, pero yo creo que particularmente ese primer año y medio, mucha gente vino aquí a reconectar con el casco urbano y empezó a apreciar nuevamente la estética, la convivencia con el casco urbano de Arecibo. O sea, hay mucha gente que le encanta el concepto de tener las mesas afuera, que pues los acuerda al viejo San Juan, algún café en Europa y algo así por estilo. Y eso me tripea porque es un ambiente único, que típicamente tú vas a un restaurante, estás adentro, aire acondicionado, pero aquí pues estás afuera y, ¿sabes?, no estás viendo las cuatro paredes de un salón comedor, sino estás viendo la catedral, este edificio histórico, la plaza, la vegetación, la alcaldía y así por estilo. Así que en ese sentido, ¿sabes?, hemos empujado un poquito a que la gente reconecte con su pueblo. Buenas tardes, mi nombre es Raúl Vega, soy el propietario de aquí de La Barra Al Lado, en el casco del pueblo de Arecibo. La barra básicamente se construyó para reforzar la oferta que ya existía, ¿verdad?, en el área. No teníamos tantas cervezas artesanales, bueno, no existían cervezas artesanales de barril aquí, por eso el enfoque de construirla de esa forma. Contamos con 20 líneas de artesanales de barril. Adicional a eso, contamos con una nevera con sobre 70 etiquetas, todas artesanales. Como cervezas comerciales, contamos solo con Medalla y Henneken. En adición, pues también tenemos 2 vinos tintos de barril. Y coctelería, por supuesto. Además de la cerveza artesanal, siempre el enfoque fue reforzar todos los restaurantes y toda el área, todo el casco. Es el proyecto de revitalización del casco. Aquí nosotros contamos con picadera, pero tenemos la opción de que puedes ordenar por teléfono al menos de 4 restaurantes y ellos te entregan aquí a las mesas. Los mismos son, está Cactú, está Poquesí y está La Distillería. Así que de nuevo, mi nombre es Raúl Vega, propietario de aquí de La Barra Al Lado. Les exhorto a que se den la vuelta y conozcan no solo esta joyita en esta esquina, sino todos los establecimientos que nos rodean. Entre España y Puerto Rico. Nosotros tenemos lo que es una cavita de vino. Nuestro menú es pequeño, es un restaurante boutique. Es creado para la mujer, por eso van a notar los colores, la decoración, todo es enfocado a las cositas que a nosotros nos gustan. Para que ellas vengan solas, pueden venir con su familia, con sus hijos, con sus perritos.
como ellas se sientan más cómodas. Pues los invitamos a pasar por el casco urbano de Arecibo, por la calle Gonzalo Marín, para que puedan disfrutar de todos nuestros encantos. Nos pueden buscar en las redes sociales, en Facebook o en Instagram, como Callejón del Beso PR, y también nos pueden llamar al 787-650-3872. Somos un restaurante que hicimos en Arecibo. Esto fue creado por nuestra familia. Lo comenzamos a diseñar desde el 2016. Ya para a partir de 2017 pues fue que empezamos con esta travesía como tal. Nuestra especialidad consiste en los poke bowls. Son unos platos hawaianos, pues a nuestro estilo. Es la base, son arroz blanco. El arroz blanco lo hacemos como el arroz blanco de sushi. En el bowl va a tener crab salad, seaweed salad, mango, aguacate, zanahoria, pepinillos, productos frescos tanto del país y eso. Hacemos la pesca, tenemos dorado, hacemos atún, que viene a ser el pescado crudo marinado en una salsa de jengibre con soya y especias. Añadimos a esto, puede ser churrasco, tenemos nuggets de dorado, todos productos hechos aquí por nuestras manos, igual que con la pesca local de aquí de Arecibo también. Los invitamos a que pasen por esta maravilla de lugar y espacio en Arecibo, un lugar único y diferente, en donde puedes encontrar maravillas y experiencias distintas. Si quieres probar un producto junto con el ambiente distinto, visítanos aquí en Poke Sí. Nos puedes conseguir en Instagram y en Facebook bajo Poke Sí PR. Gracias y buenas tardes.